¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Están felices? Ahí vamos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Creo que desde que nos conocimos ya hace, así como dijo Marco, hace varios años y kilos atrás, somos como Pinky Cerebro. Exacto, delata la edad que crecimos viendo... Pinky Cerebro. No, eso ya Mamá de Ron ya es más viejo. Pero somos como Pinky Cerebro. Y la pregunta siempre que nos hacemos es como la pregunta que se hace: hey, ¿qué hacemos, Pinky, esta noche? Y vamos a tratar de conquistar el mundo. Y creo que la pregunta que siempre arde en nuestro corazón es: ¿qué es lo que vamos a edificar para Dios en esta generación? Y creo que eso es lo que quema nuestro corazón, que nos quita el sueño, que hace que querramos estar siempre en el centro de la voluntad del Señor. Y no es que somos perfectos, sino que estamos persiguiéndolo. Y creo que la conducta de una persona que se vuelve un perseguidor de su gloria, el resultado es que la va a encontrar. ¿Cuántos quieren perseguir la gloria de Dios? Pero ¿cuántos quieren encontrarla? Creo que ese es el mayor propósito que tenemos en nuestras vidas, es que Dios haga de este lugar su habitación permanente. Yo siempre que hemos compartido en todos estos años, siempre dijimos, no queremos una visita, aunque la visita es buena, pero sabemos que la visita en algún momento se va. Entonces, no queremos solamente una visita continua, que Dios venga y se vaya. Queremos su habitación en medio de nosotros. Pero no solamente aquí en este lugar físico. Hey, queremos ser su habitación 24 horas los 7 días de la semana. Creo que el mayor desafío de todo ser humano en la historia no es solamente hablar la verdad, sino que el desafío es hablar la verdad y vivir la verdad 24 horas los 7 días de la semana. ¿Cuántos quieren perseguir eso? Amén. Buenísimo. Hoy me tocó hablar sobre mi alabanza, su habitación, y quiero que me acompañes. Vamos a leer Salmo 34. Así que si tenés tu Biblia ahí de papel, hoy ya no se escucha más. ¿Se acuerdan? Yo me crié en una iglesia bautista y me acuerdo cuando alguien decía, bueno, vamos a buscar tal cosa, decía, se escuchaba. ¿O no? Hoy ya se escucha poco eso. O no solamente el que compartía la palabra, sino el director de adoración decía, vamos a cantar el Salmo 148. Y estaba, ta, 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 agarraba el himnario, eso delata mi edad también. Agarrabas el himnario, ¿y cuántos eran de la época del himnario? A ver, vamos. No sé, estoy viendo algunos que son de himnarios también y no levantaron la mano. Pero vamos, Salmos 34. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Qué desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos.
Claman los justos y Jehová le oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confíen. ¿Qué les parece si oramos? Oramos, Padre, gracias. Gracias, gracias por alumbrarnos con tu palabra una vez más. Gracias por abrirnos los ojos y arrancar los velos que nos permiten ver cuán maravilloso eres. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos una intervención de tu Espíritu Santo sobre cada vida representada, sobre cada familia, sobre padre, madre e hijos. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos de la capacidad que tú tienes para abrir nuestro corazón y meternos en un nuevo nivel de revelación que jamás hemos visto, jamás hemos experimentado, jamás hemos transitado, pero queremos estar donde tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido sobre mis hermanos en esta hora, espíritu de sabiduría y de revelación sobre el conocimiento de Cristo. Espíritu Santo, llévanos en esta noche a conocer mucho más de las profundidades de tu corazón. Señor, alumbra nuestro entendimiento. Tu palabra dice que los que te buscan serán alumbrados y no habrá vergüenza en sus rostros. Padre, quita la vergüenza de nuestro rostro conforme a la revelación de tu poder hacia nosotros. Tú eres hermoso y queremos seguir siendo cautivados por tu belleza. Introdúcenos en un nuevo nivel de alabanza que trae tu realidad en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Creo que todo ser humano en su vida necesita responder algunas preguntas que son completamente trascendentales en su caminar para establecer o edificar algo. Y creo que esas preguntas es, una de esas es, ¿quién es Dios? Otra de las preguntas es, ¿qué es lo que genera mi alabanza? Pero la tercera pregunta es, ¿qué es lo que genera su alabanza hacia nosotros? Pero al no encontrar respuestas en esas tres preguntas que yo creo que son trascendentales, al no encontrarlo, nuestra alabanza siempre va a carecer en nuestros labios. ¿Por qué? Porque no hay un motor, no hay algo que estimule de que esa alabanza salga de nuestros labios, porque en realidad, simple, Dios no está en el asunto. Entonces vemos un montón de personas que están buscando adorar, pero no pueden. Y nosotros, desde la iglesia, hey, queremos impartirles lo que se nos fue revelado. ¿Es así o no es así? Cuando encontrás una persona en la calle, vos le querés dar a conocer lo que transformó tu vida. ¿Es real o no es real? Si no te pasa, quiero decirte, hey, pedirle ayuda a Dios, porque eso tiene que suceder. Ese es el evangelio puro, ese es el evangelio real. El compartir la buena noticia es parte de la esencia de lo que vos sos en Cristo Jesús. Entonces, si no podemos callar que Dios es real, entonces todo lo que compartimos es la esencia de lo que somos. ¿Vamos hasta ahí? Perdónenme si estoy siendo tan rápido, pero soy una máquina de hablar. ¿Vamos? ¿Ey, se está entendiendo? Entonces, si eso es lo normal en nuestra vida, muchas veces no podemos llevar a ese lugar de intimidad a las personas porque la gente está viviendo tanto, está tan abrumada que no se puede conectar con la adoración. ¿Pero por qué? Porque en realidad esas tres preguntas que son trascendentales para construir, edificar y transitar no están respondidas dentro de su corazón.
Entonces, cuando no están respondidas, eso genera incertidumbre. Entonces, en medio de la incertidumbre, se construye otras cosas. ¿Vamos? Entonces, ¿saben lo que me pasó a mí? Yo cuando era chico, yo tenía una pregunta existencial que era, ¿qué es lo que va a pasar después de la muerte? ¿Alguno se hizo esa pregunta? ¿Sí? A ver, levanta tu mano ahí donde estás. ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? ¿La pudiste responder? Necesitamos ayuda. Entonces, miren lo que me pasó. Y espero que todo lo que compartamos hoy te ayude a responder esa pregunta. ¿Saben qué? Yo tenía esa incertidumbre tan grande. ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué vamos a hacer? Después que muera, ¿qué pasa conmigo? Entonces, yo era adolescente, tenía unos 12 años. Y le fui y le pregunté a mi mamá, mamá, hey, ¿qué va a pasar después de la muerte? Y mi mamá me dice, mira, Lucas, va a pasar lo siguiente. Dice, cuando vos te mueras, nos vamos a ir al cielo. Dice, ah, bien, le digo. Bien. Dice, y vamos a estar cantando por toda la eternidad. Y yo me quedé, viste, así. ¿Y qué más, mamá? No, es solo eso, dice. Yo, escuchen esa información. Yo cuando escuché eso dije, nah, esto es re aburrido. Imagínense, morirme para despertarme, para estar delante de su trono y cantar por toda la eternidad. Yo con 12 años, yo no podía imaginarme eso. Entonces, ¿qué hice? Corrí directamente a mi papá. Papi, le digo, tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo me muera? Dice, bueno, cuando vos te mueras, vas a ir al cielo. Le digo, no, pará, no me venga con esa historia porque ya me la dijo mamá. Y me dice, no, pará. Cuando vos te mueras, vamos a ir al cielo y vamos a estar cantando. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Y así por toda la eternidad. Sí. Entonces yo dije, no, esto no me está funcionando. ¿Por qué? Porque mi mente de 12 años decía, si un Dios tan poderoso que creó los cielos y la tierra resume todo a eso, esto es reaburrido. Entonces, ¿qué empezó a surgir dentro de mi corazón? Las respuestas de mis papás generaron más incertidumbre dentro de mi corazón. Y la incertidumbre, por falta de respuesta, empieza a generar temores. Entonces, de pasar a no entender qué es lo que iba a pasar después de la muerte, lo que empezó a entrar dentro mío es temor a la muerte. Entonces, yo no me quería morir. Entonces, ¿qué pasó en ese interín? En ese interín, yo lo pude resolver después de 14 años, ya casado y con una hija. Pero vivía con ese temor y esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder subsanar un temor si no conocemos realmente qué es lo que Dios nos llamó para hacer. Entonces necesitamos tener una experiencia mucho más profunda. Y eso me llevó a meterme con el Señor. Hey, Señor, yo necesito saber. Necesito que algo se produzca dentro de mi corazón. Ahora, al Dios no estar en ese asunto, nuestras palabras nunca van a poder llegar a suplir lo que nosotros queremos decirle a Él. ¿No te pasa que hay veces que a la hora de adorar, adorás y tus palabras parece que son insuficientes, que nunca llegan? Nunca tienen la medida de lo que Él espera. ¿Pero tampoco vos te sentís suficiente delante de Él? ¿Te pasa eso? ¡Ey, es real! Ahora, ¿qué es lo que sucede en eso? Eso nos lleva a un silencio. Y ese silencio lo que hace dentro de nuestros corazones es cancelar lo que nosotros fuimos llamados para hacer. Y entonces ese silencio se convierte en un silencio de desagradecimiento. ¿Saben qué es eso? Es todo lo que Dios hizo, hace y hará,
pero yo no puedo expresarlo. Yo no puedo reconocerlo. No puedo reconocer lo que Dios hace por mí. Entonces, ¿crees que toda tu vida pasa por una coincidencia? No, yo me merecía eso. Por eso me pasó. Pero en realidad no. En realidad vos necesitás entender de que Dios te ama tanto que te está buscando nuevamente. Y Él está queriendo producir una alabanza digna que salga de tus labios. Lo que pasa es que el desagradecimiento no te deja exponer realmente lo que vos querés expresarle. ¿Vamos bien? Lo interesante de todo esto es que Él nos está haciendo una invitación, pero no solamente hoy. Él nos está haciendo una invitación constante para que podamos entrar en un nuevo nivel de alabanza. ¿Quieren entrar en un nuevo nivel de alabanza? ¿Amén? Bueno, ¿quieren saber cuál es la invitación? ¿Sí o no? ¿Sí? Buenísimo. Apocalipsis capítulo 4. Quiero que vayamos juntos. Versículo 1, si lo pueden poner los chicos en pantalla, pero son unos genios, miren. Ni lo dije y ya lo habían puesto. Entonces, esta es la gran invitación. Dice así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta. ¿Dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo que sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, ¿cuál es la invitación? Subir. Entonces, Brian, sube acá. ¿Qué es lo que pasó? Subí. Bien. ¿Vieron? Oramos por espíritu de sabiduría y revelación. Ya lo está recibiendo, ¿eh? Entonces, yo lo llamé y ¿él qué hizo? Subí. Jean, sube acá. Ahora, ¿qué pasó? Pero vos no conteste porque hay mucha revelación toda junta. Ahí va. ¿Qué es lo que pasó? Subió, obedeció. Muy bien. Leo, sube acá. ¡Ey, tremendo! Delqui, sube acá. Mateo, sube acá. Yo lo había visto por allá. Jesús, sube acá. Él está en medio de nosotros, ¿vieron? No sé a dónde se metió Jesús, pero bueno. Pero estaba por ahí. Entonces, hay una interacción acá que está sucediendo. Hay una invitación del cielo constante para cada uno de nosotros y el Señor está diciendo que, ¡hey, sube! Pero para corresponder con esa voz, antes de la obediencia, necesitamos ¿qué? Escuchar. Nunca vamos a poder corresponder y ser llevados a un nuevo nivel de alabanza. Mirá, ahí está. ¿Vieron? Él nunca llega tarde. Entonces esto es hermoso. Lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Es escuchar. Entonces, en el desarrollo de la escucha, nosotros vamos a generar obediencia. Y en la obediencia nosotros vamos a corresponder. ¿Pero correspondemos a qué? ¿A un impulso de hombre? No. Correspondemos a la voz del Espíritu. Entonces, mientras más escuchamos, más correspondemos, la voz del Espíritu es edificada dentro de nosotros y un nuevo nivel de adoración se manifiesta. Entonces, nunca vamos, así como dijo Delqui,
¿Podemos adorar desde nuestra carne? Sí. ¿Podemos cantar canciones solamente? Sí. Pero el gran desafío es lo que yo dije al principio. No es solamente cantar la verdad, sino es vivir la verdad 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa invitación del Espíritu no solamente quede en una experiencia, sino que hacemos que esa experiencia sea nuestra vida todos los días en las calles? Entonces, ¿amamos lo que sucede en la experiencia? Sí, amamos y vamos a seguir buscando que esta sea su habitación. Pero también amamos llevar su habitación a la ciudad. Amamos también compartir lo que nosotros vivimos a través de la voz del Espíritu Santo en medio de nosotros. Por eso la invitación es, hey, vengan, suban, suban acá. Yo les voy a mostrar lo que va a qué, lo que va a suceder. Entonces, no solamente tenemos la invitación a una adoración celestial, tenemos una invitación a que podamos ver lo que va a suceder en los próximos años. Lo que va a suceder con tu familia, lo que va a suceder con tus hijos. Hey, ¿estás dispuesto? ¿Cuánto están buscando así que parece que están desorientados en su vida y andan con una brújula diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué decisión tomo? Hey, ¿alguno está así? Hey, miren todos los que somos. Quiero que sepas cuál es la respuesta. El Señor hoy te está diciendo, sube acá. El Señor te está diciendo, quiero llevarte a un nuevo nivel de adoración, hey, que va a traer la respuesta, no que vos necesitas, sino va a traer la respuesta por el cual vos fuiste creado. Entonces, ¿qué me llevó esta experiencia del subir acá? Me llevó a sanar porque el Señor me mostró lo que iba a suceder después de esto. Entonces, miren qué maravilloso fue el Señor conmigo, porque en realidad Dios me conectó directamente al propósito. Entonces, en el decorrer de no saber para qué había nacido y qué iba a pasar después de la muerte, a los 14 años me encuentro con una colorada maravillosa, donde mis papás me llevan a una iglesia, se abre una compuerta así y veo una colorada jugando al básquet. Y cuando veo esa colorada jugando al básquet, automáticamente escucho la voz del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me dice, esa va a ser tu esposa. En realidad, hey, quiero decirle, eso fue extraordinario, pero yo no entendía nada. Yo tenía 14 años, digo, ¿para qué me está diciendo que va a ser mi esposa? Si ni la conozco, la primera vez que la veo. Y esto no es algo de amor a primera vista, ¿eh? Esto es una convicción del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta que es una convicción del Espíritu? Porque lo que viene del Espíritu va a florecer. Hoy estoy casado ya hace 17 años, tengo 6 hijos fruto de nuestro amor. ¿Te das cuenta que no fue una motivación de amor a primera vista? Pero después de 14 años, en un momento de adoración, Dios me dijo, ¿sabes por qué te dije a los 14 años que esa iba a ser tu esposa? Y realmente no. Y él me dijo, porque si vos no salías de ese lugar de depresión, te ibas a morir. Y yo te mostré que lo que iba a venir después de eso. La única manera de poder sanar un trauma es con una experiencia superior. Y la experiencia superior solamente te la va a brindar el Señor desde la sala del trono. Ahora, miren lo que sucede. Versículo 1 es la invitación del Padre diciéndote, hey, te quiero mostrar, hey, quiero que puedas ver. El versículo 2 y 3 de Apocalipsis 4 están en la sala del trono y describen al que está sentado en el trono y empieza a ver todo un arco iris, una dinámica alrededor del trono que la alabanza, cuando vos empezás a ser introducido en esa realidad del trono, la alabanza brota. Porque en el versículo 2 y 3 te está diciendo que el que está sentado en el trono es de jaspe, es de cornalina, hey, es topacio. Y vos empezás a ver todo eso y no te queda más que decir, ¡wow!
¡Wow! Ese rey es hermoso. Ese rey es digno de mi adoración. Ese rey necesita recibir mis palabras. Y algo empieza a brotar. Ahora, ¿por qué? Porque en realidad toda la dinámica del trono te está metiendo como en un circuito donde la adoración va a salir sola. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Estamos animados? Vamos. Lo veo como que están viendo una película, no sé si de suspenso. Muy bien. Apocalipsis 4. Aparecen los 24 ancianos. Tipos vestidos con coronas. Miren, miren los 24 ancianos que encontré, ¿eh? Y Jesús en medio de nosotros. Esto ya es. Es lo mejor, es lo mejor. Ahora, en el versículo 5 vemos que del trono salen relámpagos, salen truenos, salen voces y están los siete espíritus de Dios. Entonces, miren la revelación que hay directamente del trono. No solamente está siendo cautivado por aquel que está sentado en el trono, que eso te lleva a adorar, sino que el trono y el que está sentado en el trono te está impartiendo todo lo que él es. Entonces, está el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor del Señor. Está todo junto ahí. Y quizá vos dijiste, no, pero Lucas, yo tengo que estudiar en un seminario bíblico para aprender todo esto. Quiero decirte, sí, es necesario que vos estudies y que te vuelvas un teólogo adorador en esta generación. Que tengas entendimiento de lo que estás cantando y de lo que estás profetizando. Pero quiero decirte lo siguiente también. Un momento en su presencia puede redimir toda la tragedia de años que viviste. Porque todo lo que está en su trono va a ser impartido a tu corazón. Versículo 7 al 9 describe a los cuatro seres y su adoración continua. Y el versículo del 10 al 11, vemos una interacción tremenda donde esos 24 ancianos dice que se postran. Vamos, muchachos y muchacha. Se postran. Y dice que continuamente, ¿qué hacen? ¿Arrojan qué? Sus coronas. ¿Delante de quién? Delante del que está sentado en el trono. Y hay una adoración celestial. Y el cielo canta, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aquel que era, que es y que ha de venir. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y empieza a haber una dinámica. Miren, imagínense esa locura. Relámpagos, truenos, voces. Del otro lado una dinámica de arcoíris que parece todo tranquilo. Y al mismo tiempo tenés 24 ancianos que arrojan sus coronas todo el tiempo. Después tenés cuatro seres vivientes que no paran de día y de noche de adorar. ¡Ey! Es una locura. Ahora, ¿por qué te estoy contando todo esto? Porque en realidad, esa es tu habitación. En realidad nosotros nos sorprendemos de la efervescencia de su trono, pero en realidad vos fuiste creado para generar esos ambientes del cielo a la tierra. Y que todo lo que vos hagas exprese la realidad del trono. Lo que pasa es que no lo podemos creer. Porque en realidad tenemos un montón de cosas inconclusas dentro de nuestro corazón. Que no nos permiten ministrar eso. Y estamos tratando de resolver a ver cómo hacemos para darle vuelta a todo este asunto, pero en realidad nos hemos olvidado que lo primero es lo primero. Él nos está diciendo, sube acá, yo te lo voy a mostrar. Hey, ¿cuánto tiempo quisiste hacerlo por tu fuerza? ¿Cuántas veces quisiste resolver los asuntos de tu empresa sin estar en el lugar del trono? ¡Ey! ¿Cuántas veces quisiste resolver tu vida con tus fuerzas y con tus estrategias y te diste cuenta que en realidad no te funciona? ¿Saben por qué no funciona? No es porque Dios no quiere que lo haga, que no funcione.
es porque Él quiere escuchar de tus labios, Él, no puedo. Él solamente quiere escuchar de tus labios, es, necesito ayuda, no lo puedo hacer solo. Y cuando vos abrís tu corazón y empezás a decir, no puedo, necesito ayuda, ese es el mayor mensaje que vos le puedes dar al mundo. Porque es ahí donde la puerta de tu corazón se abre para que Él tenga una intervención profunda en ti. ¿Escucharon el mensajito del pastor recién? Qué hermoso ser vulnerable. Porque en realidad, como decía Delky, estamos tan llenos de máscaras que no nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Y en realidad necesitamos una intervención del cielo en nuestra vida urgente. ¿Y saben lo que sucede? Cuando nosotros decimos no puedo, hey, el cielo se empieza a manifestar. Vamos a hacer algo, ¿qué les parece? ¿Sí? Miren, toda esta fila, ¿sí? Toda esta fila va a repetir conmigo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Vamos? ¿Se animan? Un, dos, tres. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¡Vamos! Sigan, ¿eh? Esta fila va a decir aquel que era, que es y que ha de venir. ¿Vamos? ¿Están preparados? Un, dos, tres. Aquel que era, que es y que ha de venir. Aquel que era, que es y que ha de venir. Aquel que era, que es y que ha de venir. ¡Vamos! Y todos ustedes van a decir, digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Vamos. Un, dos, tres. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Vamos. 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 ¡Listo! ¿Qué sucedió? En realidad, fue una locura. En realidad nosotros tomamos la posición que nunca deberíamos haber dejado. ¿Saben qué? En las iglesias tenemos directores de adoración porque no estamos dispuestos nosotros a asumir la responsabilidad de que somos reyes y sacerdotes. Pero miren qué poderoso que es cuando cada uno de ustedes se posiciona en el lugar que Dios lo ha colocado. Quiero decirte, no necesitaríamos director de adoración porque todos entenderíamos el poder que sale de nuestros labios. Porque Él es entronizado en medio de las alabanzas de su pueblo. Hey, no lo hacemos con nuestras fuerzas. Solamente estamos interactuando con el mover del Espíritu. Y estamos uniendo los cielos con la tierra. Así como los ángeles, los querubines, los serafines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, adoran día y noche. Esa es tu posición en esta tierra para ejecutar el cielo todos los días. En tu empresa, en tu escuela, en tu universidad, en las calles, en la iglesia local, en tus hogares de discipulado. Hey, esa es la vida de la iglesia. Y necesitamos que eso empiece a ser la naturaleza de lo que nosotros creemos, que es su cuerpo en medio de nosotros. ¿Amén? ¿Saben que la palabra bendición, chicos, si se quieren sentar, son unos genios? Ya Mateo está diciendo, santo, 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 es el Señor de esto, pero es aquel que era que día de venir. Gracias. Gracias, Jesús. La vida con vos es diferente, ¿eh? Es un genio, Jesús. ¿Saben qué? En el Salmo 34, versículo 1, vieron que dice, bendeciré
a Jehová en todo tiempo. La palabra bendeciré en hebreo significa barak. ¿Y saben lo que significa barak? Barak significa arrodillarse, postrarse en adoración, bendecir y ser bendecido. Ahora, lo que nos está invitando el Señor no es a una postura interna solamente, sino también una postura externa, la cual nos lleva a una alabanza de amor, de servicio y de quebranto. Entonces, imagínense el salmo de esta manera: estaré de rodillas todo el tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Estaré postrado en adoración todo el tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Estaré sirviendo todo el tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Ahora, lo que tiene que estar continuamente en nuestra boca es su alabanza. Pero nunca vamos a poder hacer que esa alabanza sea continua si yo no vivo una vida de quebranto. Entonces esa palabra, bendeciré, hey, estaré de rodillas, estaré quebrado todo el tiempo delante del Señor, pero también en mis relaciones interpersonales. Ahora, ¿qué es lo que produce su alabanza? Cada vez que nos introducimos en su alabanza, toda su realidad entra en nosotros. Entonces, si su realidad entra en nosotros, si el cielo entra en nosotros, si todas las verdades de Apocalipsis 4 entran en nosotros, nosotros estamos siendo la imagen de Dios en esta tierra. ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, ¿realmente estamos siendo imagen de Dios en esta tierra, en nuestras relaciones interpersonales? Esta es la mejor adoración que me gusta a mí cuando cantan los grillos. Que hace una pregunta y preguntas tensas y se manifiestan los grillos, ¿viste? Cri, 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 cri. Ahora, lo más hermoso es que, así como nosotros generamos alabanza, Él está cantando una alabanza sobre nuestras vidas. Miren, Sofonías está profetizando sobre Jerusalén. Sofonías capítulo 3 versículo 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Él callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Hey, Él está cantando una canción. Sofonías está hablando y profetizando a Jerusalén en el fin de los tiempos para que no desista. Y en medio de la opresión, en medio de todo lo que va a suceder, se levanta una voz profética para recordarle: el Señor está en medio de ti. No desistas. El Señor está en medio de ti. Levanta una voz de alabanza. El Señor está en medio de ti. Él calla de amor porque Él no va a contar tu traición. Él está en medio de ti y Él se va a manifestar con poder porque Él te salvará. Eso le está diciendo Sofonías a Jerusalén. Recuerda, recuerda, ¿qué es lo que hace la alabanza? La alabanza de nuestros labios dignifica su nombre, pero nos hace recordar su poder. Entonces, en el medio de la presión, en el medio de las situaciones que no te dejan adorar, recuerda, Él está en medio de ti. Él no te ha soltado la mano. Él sigue insistiendo de amor hacia ti. Aunque has amado otros dioses. Pero al mismo tiempo, Él está cantando un cántico que te va a liberar. Él está cantando una canción de libertad tan poderosa. Dios está cantando una canción que trae redención. El hecho es que Dios produce alabanza y la respuesta de nuestro corazón tiene que ser corresponder con Él. Ahora,
Miren lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 3 y 14. Su respuesta produce gloria. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaba la voz con trompetas y címbalos, instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Dice que entonces la casa se llenó de una nube y la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cada vez que hay una interacción de su adoración en nuestros labios, Él va a producir gloria en medio de nosotros. Quiero que puedas entender esto. Él produce gloria porque a Él le gusta estar. A Él le gusta el sonido que está saliendo de nuestros corazones. Y Él dice: sí, yo quiero estar ahí. Yo quiero ser el primero. Y dice que la nube de gloria llenó la casa y nadie podía estar en pie. Su respuesta produce su majestad, su dominio, su gobierno, su amor, su devoción. Produce oración, produce quebranto, alegría. Produce milagros, sanidad, paz, refugio, justicia. Su respuesta produce libertad. Salmo 32 dice que Él va a liberarnos con cánticos de libertad. ¿Por qué has dejado o por qué has cesado la alabanza de tus labios? Quiero decirte, su respuesta nos tiene que llevar al quebranto. ¿Cuántos reconocen que Dios ha hecho algo? ¿Todos reconocen que ha hecho algo en tu vida? Y esa respuesta te tiene que llevar al quebranto. Vos no podés vivir la vida como diciendo: ah, listo, no, che, pasó, hey, qué bueno, gloria a Dios. No, hey, eso tiene que herir tu corazón todos los días. Porque en realidad estabas muerto y Él te resucitó. En realidad vos no merecías la vida que estábamos viviendo. Vos merecías la condena. Pero Él tomó tu lugar. Eso te tiene que herir el corazón todos los días. Y el recordar el precio de su sacrificio por ti, eso te tiene que herir el corazón. Eso te tiene que llevar a que tus labios empiecen a rebosar de palabra buena. Porque, hey, tú eres bueno. Yo no lo era, tú eres bueno. Yo no lo merecía, tú eres bueno. Yo no valía la pena, pero tú eres bueno. Tú me viste en medio de la multitud, tú me rescataste. Pero más allá de haberme rescatado, le diste propósito y sentido, y ahora contribuyo con tu plan. Eso tiene que expresar adoración. Ahora, ¿qué es lo que Dios desea en realidad? Que recuerden, Dios está cantando una alabanza sobre nosotros también. La primera experiencia estaba mi hijo, Teo. Y él estaba en los brazos de Silvia y estaba tomando la mamadera. Y yo le dije: hey, préstamelo un ratito. Y lo agarré en mis brazos. Y él se quedó tranquilo tomando la mamadera. Y yo lo empecé a mamar. ¿Y cuántos recuerdan? ¿Cuántos fueron padres alguna vez? ¿Recuerdan ese día que tenía a tu bebito en brazos? ¿Sí? ¿Te acordás de ese día? ¿Sí? Vamos al primero, ¿les parece? Yo tuve 6, pasé por 6. Pero vamos al primero. El primero, sin experiencia. No sabía qué pasaba. Hey, lloraba. No sabía cómo calmarlo. Lo agitabas. Cantabas canciones. A veces cantaba cualquier canción porque no te salía otra cosa que sana, sana o duérmete mi niño. Pero en realidad los que vieron al Señor fueron alumbrados, dice el Salmo 34. Y en ese momento donde vos tenés y no sabés qué hacer,
Y yo muchas veces empecé a cantar y empecé a profetizar sobre mis hijos. Y quiero decirte, en ese momento, en la primera reunión, yo lo tenía a Teo en mis brazos y él ni enterado que ustedes estaban ahí. Él solamente estaba preocupado porque todavía tenía su mamadera llena. Pero él, ¿saben por qué estaba tranquilo? Porque en realidad estaba en los brazos del Padre. Él no estaba preocupado a ver si va a llegar a fin de mes o si papá y mamá tienen para comprarle pañales. Él no estaba muy interesado en saber si dentro de un rato iba a tener comida en la mesa. Él solamente estaba tranquilo disfrutando los brazos del Padre. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Él está cantando una melodía de amor para que vos sepas de que Él nunca te ha dejado. De que por más de que creciste, vos seguís en sus brazos. Y en realidad Él te quiere llevar a esos momentos donde vos necesitás darte cuenta que lo necesitas a Él y nada más. ¿Y qué es lo que te hace volver seguro y que la adoración salga de tus labios? Es que en sus brazos volvés a sentirte seguro otra vez. Yo no sé por qué estás pasando hoy o cómo viniste a esta experiencia. Lo único que te quiero decir es que Dios te sigue teniendo en sus brazos. Pero al mismo tiempo Él está cantando una canción de libertad sobre ti. Y en medio del quebranto, lo que sucede es que se libera una acción de gracias. Porque el que entiende que alguien hizo algo por vos necesita ser agradecido. Y los otros días escribía esto y cuando pensaba en acción de gracias, creo que la acción de gracias es todo lo que queremos hacer y decir, pero se vuelve insuficiente al saber que esa gracia nos ganó de mano al alcanzarnos sin merecerlo. Es por eso que todo lo que está dentro de nosotros quiere expresarlo, gritarlo, demostrarlo de alguna manera. Cuán grande es su amor, su bondad, su misericordia, su compasión, su perdón, su majestuosidad. Pero ¿cómo un Dios tan poderoso quiere y le interesa compartir sus afectos con nosotros? Es por eso y mucho más que nuestros labios rebosan de palabras de gratitud, que llenan todo lo que somos, que modifican los ambientes, que nos producen esos sentimientos encontrados que desatan la necesidad de resumir todo lo que queremos decir tan solo con un gracias. No sabemos cómo decirlo. Solamente queremos decirte gracias. Porque sabemos que Él siempre nos va a ganar de mano. Porque cuando nosotros vamos a decir gracias, Él ya agradeció por nosotros delante del Padre. Y todos se preguntarán, ¿por qué la naranja? ¿No es cierto? Son curiosos, ¿eh? Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es esto? Una fruta, ¿pero qué es específicamente? Una naranja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nació de un árbol de naranjas. ¡Qué bueno! ¿Y qué tiene adentro? ¿Eh? Semilla, jugo. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Si yo agarro esta naranja y la aprieto con todas mis fuerzas, ¿qué es lo que va a salir de adentro? ¿Qué sale? ¿Jugo de qué? Muy bien. Son todos muy inteligentes.
Isaías 43:7 dice: yo los he creado para que me adoren y canten alabanzas. Efesios capítulo 1 del 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Si yo aprieto esta naranja, ¿sale? Jugo. Pero tengo que ejecutar ¿qué? Presión. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con vos en los momentos de presión? Si vos hoy fueras esta naranja y todos los problemas hoy que te están agobiando y todas las presiones de tu diario vivir, si te apretaran, ¿qué saliera de ti? Ira, palabras deshonestas, ¿qué más? Enojo, ¿qué más? Amargura, ¿qué más? Malas palabras, queja, ¿qué más? Vamos, ¿qué sale en los momentos de presión? ¿Eh? Frustración, ¿qué más? Vamos. Rebeldía. ¿Eh? Olor a podrido. Dolor también. Pensé que olor, sí, olor a podrido sale. Porque en realidad, en los momentos de presión, ¿saben lo que hacemos? Reaccionamos conforme a lo que tenemos adentro. Pero en realidad quiero decirte, vos no sos eso. Vos fuiste creado para alabanza de su gloria. Vos fuiste creado para adorar. Entonces, en los momentos de presión, ¿qué es lo que tiene que salir dentro tuyo? Alabanza. Lo que tiene que salir dentro tuyo es alabanza. Pero no sale alabanza porque en realidad no hemos resuelto esas preguntas que nos llevan a realmente transitar como Él desea que transitemos. Pero quiero que entendamos algo. Jean, por favor. Necesitamos darnos cuenta que nuestra alabanza es la que genera su habitación todo el tiempo. Creo fielmente que cuando mires una naranja en tu casa, te vas a acordar de las presiones. Pero que la presión del día a día te lleva a expresar lo que Dios espera de ti. Que salga el mejor fruto de alabanza de tus labios. Que salga la mejor adoración en los momentos de quebranto. Que salgan las mejores acciones del Espíritu siendo reflejadas en tu vida en medio del dolor. Pero para que eso suceda, necesitamos pasar por el quebranto. Y el quebranto, ¿qué nos hace ver? Como dijimos, que el Padre nunca nos ha soltado. Y es ahí donde volvemos a reconocer que la adoración tiene que volver a brotar. Mi alabanza tiene que volver a brotar. El postrarse me lleva a una acción. Y la acción despierta una nueva alabanza dentro de nosotros. Ahí donde estás, yo te voy a invitar que te puedas poner en tus rodillas.
Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de alabanza. Pero para que se despierte ese nuevo nivel de alabanza, Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel de quebranto. Tienes el trono de mi corazón, haz tu morada, tu habitación. El celo de tu casa me consume. Tú tienes el trono de mi corazón, haz tu morada, tu habitación. El celo de tu casa me consume. Tienes todo, tú tienes el trono de mi corazón, haz tu morada, tu habitación. El celo de tu casa, el celo de tu casa me consume. Que esta alabanza se vuelva tu oración constante. Tú tienes el trono de mi corazón, haz tu morada, tu habitación. El celo de tu casa, el celo de tu casa me consume.